Hola chicas y chicos, vamos a probar la pasta esta que hemos pedido a Resin Pro, que es para hacer moldes. Esta es líquida y vamos a probarlo con para hacer estos llaveritos que le pedí a Vero de mi mamá manualidades. Porque los que yo compré en Amazon, a ver, quedan pequeñitos y finitos. Mirad, ese es el más gordito, quítale, y estos son los que hacemos con los de Amazon, quedan finitos. Pues vamos a intentar probar esta pasta que es líquida. A ver qué tal nos sale. Pues mira, vamos a usar. Tenemos que usar. Vamos a quitar primero la pasta. Un rectángulo o algo donde lo queramos hacer. Para que queden bien. Vamos a usar fisos. Para poner. Para hacer una protección al cacharrito. Vamos a ver si no se nos pega. Vamos a pegar esto aquí. No, no, vamos a poner uno encima de otro para que luego podamos poner el cacharrito. A ver, tengo ayudante. Creo que me he pasado, pero no importa. A ver, aquí cortamos. Ponemos un poco que cubra el anterior. Y me. A ver si no sale. Tenemos que pegar unos cuantos. Ah, la mi ayudante tiene hipo. A ver. Vamos a ver si no sale. Espera, espera, María. Que yo creo que igual con esto nos llega, espera. No, otro trocito. Si es que los ojos. Y este se nos ha pegado, Aurora. No, que se lo ha dado bien, ¿eh? Espera, espera, que a ver si lo podemos sacar, espera. Ostras. Lo despego. Lo pegamos. Perdonad por la lavadora. Ahora, ya tenemos toda la superficie. Ponemos. No, llévate para allá. Lo pegamos. Subimos lo que nos ha quedado para arriba. Necesito una tijera que la se lleva María. Subimos. Bien, lo tensamos bien para que luego no se nos escape la pasta que vamos a echar. Vamos a cortar, a ver si nos sale. A ver si nos sale. Lo tensamos. Que ahora nos ha dado por la resina. Ay, y según como salga. Podemos hacer los moldes de la dichosa Play. Los moldes que hemos comprado. Que les gusta a la gente. Me he pasado, esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar esto. A ver. Dejamos aquí. Ahora pegamos esto. Tensamos bien esto. Y ahora, lo que vayamos a modelar. Vete preparando la masa, la pasta. Tienes aquí. Lo centramos dejando margen.
Sí, este estamos 150. Sí, de del pequeño 7,5. Es 5 gramos. No, el 5%. El 5% de lo que echemos. A ver. Mira. Le hemos pegado ahí. Mientras que el ayudante va a echar la pasta. Mira. Espera. Unas toallitas. A ver. Vamos a poner esto que se quite. Encendemos. ¡Ay, leche! Metemos el vasito. Quitamos la tara. Tienes ahí el palo. Sí, pero con un palo como mucho de esto. Sí, con cuidado. Vamos a intentar echar 150 porque no sabemos todavía muy bien cómo va. ¿Qué es esto? 150 de esto. No lo levante mucho, ponlo boca abajo, ponlo ahí. Que vaya cayendo. Si lo pongo así, va a caer más de 150. No, vete, que no. Que no, ya verás tú. Solo vas 3 gramos, ¿eh? A ver. Que parece mucho, pero. A ver. Seguro que hay que echar tanto. Sí, que el chico lo hace así. Porque tiene que cubrir todo eso. Que se me entra aquí. Se va a llenar. A ver, ahí ya controla tú. ¿Cuánto va? 150. Vale, a ver. A ver. Toallita. Para limpiar. Más o menos con eso. Bueno, no he llegado a los 150. No, más o menos. Ahora del pequeñito hay que echar el 5%. A ver. La tapa esta. Vamos a taparlo. A ver. Esto lo cerramos bien. A ver, le quitamos la tara. Y la jefa ya ha calculado. Y ahora vamos a echar cuánto hay que echar del liquidito. De todo líquido es muy poquito. Sí, 7,01. 7. Vamos a echarlo. El otro era 7,5. 3, cuidado, pues. 5. Seis con cuatro. Dicho 7. Sí. Una gota más. Esto sí que le gusta llegar al 7. Esto sí. Bueno, sí. ¿Se ha acabado la gota? No, más o menos. Ahora le damos, lo meneamos. Ya verás. ¿Cuántos minutos hay que estar? Hay que menear todo para adelante, para abajo. Y tiene que quedar una pasta bien. Solo hay este palo. Hay más palos. Será por palos que tenemos, hombre. Porque. Quitamos esto. Esto lo traemos para aquí para luego. Pero voy a abrir la ventana porque
el endurecedor este con un poco. Ay, podríamos haber traído lo que he comprado. La vez que cuando se acuerda. Para el otro lado también, por favor. Si la cosa es que el palo no se rompe. Ya no se rompa. Perdona, chica, pero aquí hace un día de perro, tenemos la lavadora. Le estoy dando de forma. De vueltas, a ver, a ver. Esto ahora que hay que echarlo para allá. Ahora esto hay que echarlo por encima y él ello mismo se va a nivelar. Y lo tenemos que dejar reposar todo el día. Para que se nivele. No, ellos mismos se autonivela. Es que está sonando el vaso, me da miedo de que se me rompa el vaso en la mano. Pero bueno, había que echar más. Ahora ya tengo recién ahí ordenado. No, esto es malo. Para que coja, no lo ha cubierto bien, Sí, uno sí, el otro no. El chico suele echar unos 200, ¿vale? Sí, entre 850. Sobre 200, menos de 200 no suele echar. Mira, aquí todavía salió un bebé. Yo exprimo el vaso para que salga. Ay, qué bonito, qué bien hueco. Entonces no hay. Vamos a aprovechar todo. Aprovecharlo del culo. Okay. Y sale todavía más. No, sí, hay que aprovechar todo, todo, todo. Pero dentro del vaso, del depósito. Chicos, lo estoy poniendo ahí donde no está. A ver. ¿Dónde está esto un poco? Que bien huele leche. Yo creo que con esto hay que chamar a partir de unos 150 para arriba. Según el grosor de las lo que vayamos a hacer. No sé, sí, se nota que. ¡Ay, que se ha manchado! Mi mano. Yo creo que igual. Ya está, ¿no? Ya. Toma la toallita. No limpio lo más, ¿no? Bueno, espérate que igual todavía hay. Y abajo todavía. Esto se puede aprovechar todavía más. Aprovecha, aprovecha, que vale dinero. Que para lo agotada que está, hay que aprovechar. No, sí, la resina últimamente en Resin Pro está súper agotada. Ve que este sí caza por ahí. Que caiga por el molde. No, ya como que ya. Ya no escurrimos más. No, no caí todavía. Pues eso a la basura. Ya lo hemos echado. Quedan unas pocas de burbujas, no importa. Los zarandeamos. Vamos a quitarles un poco, a ver, de burbuja. Y
sino con un palillo. Lo podemos pinchar. Tengo un palillo. Y podemos quitar las burbujitas. Y ahora esto hay que dejarlo reposar alrededor de un día. Y una vez que ya esté, lo sacaremos, volveremos a ver cómo sale. Porque la amarilla hemos hecho también unas, pero no nos gusta muy bien los moldes que hemos hecho con la amarilla. Tenle los otros, María, que están allí. ¿Los amarillos? Sí. Ahora esto lo dejaremos, lo que hemos dicho, que se seque. Y cuando esté, volvemos a ver cómo nos ha salido. Si nos ha salido el experimento o qué. Lo hemos hecho con la molde líquida de dos componentes, que es esta con este. Y la que ponemos al principio, hemos hecho el mismo y no me gusta muy bien cómo queda. O sea que vamos a probar con esta. Nos vemos cuando esté ya terminado, chicas. Agur. Hola, ya estamos de vuelta. Ya ha pasado un día y vamos a ver lo que nos ha salido de lo de la pasta para hacer moldes de que cogimos en Resin Pro. Mira, por aquí, por el culo queda así. Luego habrá que quitar esto. Vamos a ver. Vamos a quitar lo que pusimos aquí. El celo. ¡Hala! ¡Trabaja! Con cuidado, animal, ¿eh? Tienes tijeras. A ver, con cuidado. Hemos traído unas tijeritas. Uy, esto es que no me da nadie más hacer. Por aquí. Está, con el... Ahora no sabe dónde está el celo. No, es que no sé dónde está, es que no lo ve. No ve. Con cuidado. Quita todo. Se quita el celo que habíamos puesto. Con cuidado, con cuidado. Aquí la burra. Se me lleva un trozo. Que se lleva. A ver si tenemos molde o no tenemos molde, chicas. Joder, ya huele. Huele la pasta. Vamos a abrir un poco la ventana. Aunque hace frío, pero sí. Ha sido frío. Ah, sí, sí, huele, sí. No. No, que eso es de molde. Porque hay que probar cómo se hacen las cosas. Si sale bien y si sale mal también. Qué rico. Quítate el filo despacio. Como hay goma, esto se quita bien. Pero con cuidadito no llevarnos el molde. No me estoy llevando el molde, tranquila. De hecho, está, la zona de... Toma. Queda otro trozo de celo, por ahí. Okay. Mierda, me he cargado el celo. Ya ha roto el celo la tía. A ver cómo nos sale, porque echamos poca pasta. Ah, tengo celo aquí, espérate. Al ser blanco y el celo transparente no se ve tras un muro. Ya.
Ahora procedemos, espera, a intentar sacar el molde. Aquí se ha quedado mi dedo. Y ahora sacaríamos las figuritas. Ay, mira, lo que queda pegado sale bien, ¿eh? Y ahora esto no sale bien. Ahora falta ver. No importa porque se quita la rebaba. Lo que quede luego. A ver, no, sí, lo que queda se ha quedado en el molde. Ya no se quita bien la rebaba. Con unas tijeritas de precisión se quitaría, a ver. Vamos a ver. Mientras que ella lo quita, yo limpio el molde. Pues que hemos usado. Hay que comprar alguno más. Espérate. Porque para leche. Para sacarlo. Como que está un poco. Ahora. Oh. Ahí está el menú. El pulso ha quedado un poco. A ver cómo. Ah, espérate, que aquí hay otro, ¿no? No, intenta levantarlo y luego se quita la rebaba. No. ¿Qué no? Sí, mira. Se quita, se levanta y luego una vez que eso... Ah, que lo rompe. No. Una vez que hayamos sacado ya... Mira que hay un agujerito por ahí. Se quita la rebaba. Mira con este agujerito. Quitamos la rebaba. La apretamos para abajo. Era un perrito, era que lo rompe. Que la madre rompemos. Que no lo rompemos. Que no lo rompemos. Había que haberlo cortado antes de que hicieras eso. Oye, pues la idea sí que pega. Ya los hemos sacado. No estaba aquí en casa. Mirad, el uno nos ha quedado súper bien, sin ninguna rebaba, pero el otro tenemos rebaba, que ahora con una tijerita, con cuidadito, lo vamos a quitar. Y os lo grabaremos como lo usamos. Ya os enseñaremos en otro vídeo. Cómo queda los moldes de la resina estos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dar dedito arriba. Está mirando si se le ha quedado resina. Dar dedito arriba, compartirlo y suscribiros. Adiós, bye bye.